A una, a las dos, a las tres, estamos en vivo hablando de la felicidad y mirá quién tenemos. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Hola, mi amor. ¿Cómo te llamas? Yo soy mi amedrosita. Ah, mira vos. La buena mentorcita. ¿Será quién? Si alguien. Si alguien se miró a decirte que es importante, yo te digo, es muy especial. ¡Ah, qué vamos! Eso, vos también. Esa es la fuente de la felicidad. La fuente de la felicidad, mantener la juventud, mantener la niñez. Recién estaba, bueno, bienvenidos a todos, arrancamos Café Consciente así, directamente entre los ojos, hablando de felicidad, y recién estaba viendo un video de Nilda Urdaneta en YouTube, lo podés buscar como Nilda Urdaneta. Felicidad, y Nilda hace una comparación muy interesante, ¿no? Y a mí me dejó la reflexión, pensamos que porque somos adultos tenemos que ser serios, aburridos, amargos, y hace esa idea, ¿no? Nos recuerda esa idea de seguir siendo niños, de seguir siendo niños cuando estamos en el tráfico. ¿Cómo está tu felicidad cuando estás en el tráfico? ¿Cómo está tu felicidad cuando estás viajando? ¿Cómo está tu felicidad cuando estás esperando o cuando viene un momento de tu vida donde no te gusta, donde alguien te dice algo que no te gusta, donde te sentís mal, y dónde está la felicidad ahí, ¿no? Porque felicidad, alegría es una cosa, felicidad es otra, así que, señoras y señores, empezamos. Hablando de los caminos de la felicidad, y tenemos gente increíble, hoy va a salir impresionante, adelante. Dale. Hola. Sí. Yo quisiera que me dieran la oportunidad de compartir una idea interesante. Yo he sido un amante del tema de la felicidad, y pues tengo un taller que se llama el taller de la felicidad, y en ese taller yo comienzo mostrando algo interesante sobre la felicidad. No sé si yo puedo compartir pantalla de acá, Marcos. Sí, dale. ¿Sí? Creo que sí. Voy a ver si puedo compartir pantalla. A ver, ahí está, creo que ahí está. Quiero mostrarles dos o tres diapositivas, y este tema interesante, no sé si ahí ven, los filósofos creen que la felicidad no existe. No lo voy a agrandar para no complicarnos, ¿no? Pero aquí está, los filósofos y pensadores creen que la felicidad no existe. O sea, me pareció interesantísimo esa investigación y me dio una muy buena información. Y miren ustedes algunos de los pensamientos de estos pensadores de todos estos años, desde la edad medieval hasta los días de hoy. Dice, si eres feliz, escóndete. No se puede andar cargando de joyas por un barrio de mendigos. No se puede pasear una felicidad como la tuya por un mundo de desgraciados. Estoy de acuerdo con eso. Eso decía Alejandro Casona. No sé quién es, un dramaturgo español. Es un amargo. Oiga bien, este interesante. Ser estúpido, egoísta, y estar bien de salud, he aquí las tres condiciones que se requieren para ser feliz. Pero si os falta la primera, estáis perdidos. Lo horrible de este mundo es que buscamos con el mismo ardor el hacernos felices y el impedir que los demás lo sean. El hombre, por lo común, solo sabe reconocer su felicidad en la medida de la desgracia que ha experimentado. Miren, él es un poeta persa. Es muy difícil hacer bella la felicidad. Una felicidad que solo es ausencia de desdicha es cosa fea. Y un tal Coteo, no sé cómo se pronuncia. Bueno, Octo, ahí está. Queremos ser más felices que los demás, y eso es dificilísimo, porque siempre les imaginamos mucho más felices de lo que son en realidad. La única manera de ser feliz es que te guste sufrir. Woody Allen, el director de cine, ese sí lo conozco. He cometido el peor de los errores, de los pecados. Quise ser feliz. Santa Teresa de Jesús, ¿cómo le parece? Hay una especie de vergüenza en ser feliz a la vista de ciertas miserias. Solo un idiota puede ser totalmente feliz. O por ser feliz te dicen idiota también, ¿eh? Pero eso dice Mario Vargas Llosa. Y dice luego, hay dos maneras de conseguir la felicidad.
Una, hacerse el idiota, y otra, serlo. Y finalmente dice, la felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación. Esto decía Kant. La felicidad no es algo que se experimenta, es algo que se recuerda. ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que la felicidad no es más que uno de los juegos de la ilusión? Todo se soporta en la vida, con excepción de muchos días de continua felicidad. Oigan ese. Una de las ventajas de no ser feliz es que se puede desear la felicidad. Vos sabés que hablando, acá hay un psicólogo, no, filósofo muy conocido acá en Argentina, que no me acuerdo el nombre, que es bastante complicado el apellido, siempre me olvido. Y si vos lo escuchás hablar al tipo, después de 2 horas te tirás de un puente, porque... Sí. O sea, se enreda tanto, o sea, está bueno, creo yo, pensar y filosofar, pero te enredas tanto en la mente, y yo creo que la felicidad es ausencia de mente también, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Podría ser. Es tener mente selectiva. Déjame terminar esto aquí ya y suelto el micrófono, ¿vale? Dale. Dejadme escapar de la mentirosa y criminal ilusión de la felicidad. Dame trabajo, cansancio, dolor y entusiasmo. La felicidad es un sentimiento fundamentalmente negativo, la ausencia de dolor. Entonces, yo termino diciendo que después de todas estas cositas que yo repaso, digo que no es la felicidad, pero luego digo qué es lo que, para desde mi perspectiva, es la felicidad. Es una habilidad, no es una emoción. Es una habilidad para administrar efectivamente las circunstancias adversas, que se manifiesta en una profunda paz interior a pesar de las dificultades. Muchas gracias. Aplauso. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Pati. Excelente. Yo quiero aportar también. Adelante. La felicidad, yo sí creo que es un estado de ánimo en el cual es como un sombrero. Muy bien, como lo trae Alberto Pupo, pero que el negro no me gusta, Pupo, tiene que ser amarillo. es como un sombrero que tú te puedes quitar. Alberto y poner ni llegó, ni dijo nada, y ya le están cambiando la ropa, ¿viste? Así son las mujeres, ni bien te conoces, mira, vos tendrías que vestirte así, así, así. Tendrías que cortar el pelo de esta otra forma. Mira, como el de Jairo. Oye, así son las mujeres, no, así es Pat, porque yo no dije nada. ¡Esa! ¡Gracias, amiga! A mí me parece que te ves súper guapo a ti. Opa, ¡gracias, amiga! Vamos. Ok, ya, voy a acabar. Es un estado de ánimo que nosotros depende en su totalidad en ese poder de decisión que mantenemos, utilizarlo o no. Aunque, gracias a esos mensajes que puso Jairo ahorita, de verdad es de una manera altamente reflexiva el darnos cuenta que las personas pronoicas, las personas que están dispuestas a ser felices aún cualquier circunstancia que se te presente, sí somos personas que nos llegan a enjuiciar mucho, como que estamos locos, ¿verdad? En mi caso, yo, por ejemplo, cuando yo estoy nerviosa, cuando tengo una preocupación, me entra la loquera y me empiezo a reír. Y mis hermanas son de las que siempre me están regañando porque, cálmate, eso es serio, no te rías. Y yo, más me dicen, no te rías, más me da risa, pero son los propios nervios. Entonces, yo creo que la felicidad es todo un caso de estudio, ya que cada persona la va a representar de manera diferente. Y hay algunas personas que no porque tengan una sonrisa maravillosa, quiera decir que son felices. Mi mismo lo dice Kurt Cobain. Sí. Kurt Cobain dice que si las personas miraran a través de su alma en lo que dice su sonrisa, todos al verlo sonreír llorarían con él. Muchas veces ocultamos nuestras emociones a través de una sonrisa falsa y no sabemos qué es lo que estamos pasando dentro. Por eso es que yo separo la felicidad de las emociones. Porque cuando determinamos la felicidad como una emocionalidad, entonces estás en una montaña rusa. Sí. Y entonces depende de las circunstancias. Si todas las cosas a mi alrededor están bien, estoy feliz, porque todo marcha bien. Pero si algo negativo o una circunstancia adversa se presenta, ¡prum!, se me cae la felicidad. Tiene razón el payaso.
Tiene razón, su padre. Pero cuando la felicidad no es una emoción, sino una capacidad, una competencia para administrar los factores adversos, entonces cuando viene una circunstancia adversa, yo me sobrepongo a eso, me convierto en un administrador de los factores externos adversos y comienzo a hacer funcionar mi vida. Pues sin contradecir, pero me parece que es importante. Ahí está una culebrita, muy bien. Compañeros. ¿De cuál de las dos te hablas? Hágale. Podemos decir la cosa que la felicidad. ¡Qué lindo tu adorno! Una decisión. Dale, dale. ¿Me escuchan? ¿Quién habló? Sí, adelante. Sí, Tony. Bueno, saludos desde Costa Rica para todos ustedes. Es una alegría poder volver a estar aquí con ustedes. Tavo, saludos. La pregunta es la siguiente a ustedes, ¿verdad? Que estamos aquí conversando sobre la felicidad. Con respecto a lo que dice Jairo, entonces podemos decir que la felicidad es una decisión. La separo de mis emociones. También. No porque una emoción me embargue en determinado momento, eso va a definir realmente mi felicidad. Sino más bien yo decido ser feliz a pesar de la emoción, ¿cierto? Yo creo que... Estoy de acuerdo. Que sí, es una decisión, es un procesamiento de las emociones, y creo que también se trata de soltar el drama, algo que nosotros vivimos mucho. No sé muy bien cómo será en Europa o cómo será por otros lados, pero por lo menos Latinoamérica vive el drama, ¿no? Cualquier cosa que le pasa, ¡oh, santo cielo! ¿No? Y lo puedo decir con mucho criterio, sabiendo ustedes que, bueno, mi papá estuvo en coma 48 días, y hoy es lunes, ayer lo llevamos al cementerio, antes de ayer falleció. O sea que yo sé muy bien lo que es estar pasando por algo que te destruye el alma y te destruye el corazón. O sea, a mí nadie me vino a enseñar nada, gracias Jairo, nadie me vino a enseñar nada y yo sé lo que es estar destruido, absolutamente destruido, pero decir, bueno, esto es lo que siento, lo lloro, exploto, rompo todo, lo suelto, y luego sigo la vida, porque le doy gracias a Dios y al universo de que lo tuve, por lo menos que lo tuve, y que fue mi papá, ¿no? El tiempo que pudo haber sido. Así que creo que se trata de eso, de no vivir en el drama. Adelante. Correcto. Yo quisiera, si me permiten, además claro. Porque lo que está diciendo Marco a mí me y tiene conexión baja, creo. Ya en ese momento. Sí, podrías desactivar la cámara si querés, Nilda. Tienes baja conexión. No. Nilda, no se te escucha. Desconecta la cámara, Nilda. ¿Se oye? Desconecta o si tenés alguna otra conexión. Albert, ¿pudiste sí. ¿Pudiste activar el micrófono? Sí, ya, creo que ya lo descubrí. Ya. Aquí la tecnología. Vamos. Ahí está. Marco, con respecto a lo que mencionaste, yo sí te quiero aplaudir tu estado de ánimo en el cual hoy en día la felicidad sí sé que no es ese mejor momento. Sin embargo, tienes un carácter tan fuerte de roble que todos nosotros aquí te mandamos todas esas burbujitas de amor porque sabemos que en este momento tú estás enfrente de la cámara, feliz por la aportación que puedes dar aquí, pero en tus emociones están ocupadas en otra situación. Y eso te marca como una persona pronoica. Y los pronoicos hoy debemos de ser más. Hoy debemos de luchar porque las personas piensen de manera pronoica. Sí. Mientras que hablaba Pat, Nilda hizo un tour por la casa. Y estuvo paseando por la casa, pero no escuchó porque estaba sin auricular. Así escuchó. Escuché perfectamente. Lo que pasa es que me moví a otro sitio de la casa donde quizás tenga mejor conexión con internet. No sé si se escucha mejor ahora. Tres cosas. Número uno, estamos en vivo en Radio Paradigma con Tavo Velázquez desde Bogotá, Colombia, para todo Latinoamérica. Saludos, Radio Paradigma. ¡Vamos! Número dos, los micrófonos los silencio cuando veo que hacen ruido y a veces no sé cuál es, entonces silencio todos, así que son muy imperceptibles los sonidos, pero salen de la grabación, así que hablen y silencien, y luego pueden hacer clic en el micrófono y activan, hablan, luego silencian de vuelta. Número dos. Número tres,
Las intervenciones las hacemos de un minuto, máximo dos, para mantener la fluidez, porque estuve evaluándome del café consciente anterior, que éramos demasiados, y cada uno se habla 10 minutos, se hace medio... Entonces quiero que vaya y venga, pregunta, respuesta, ideas, 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 entonces un minuto, máximo dos. No digo más nada, chau, sigan. Bueno, lo que yo quería decir de alguna manera hace un momento, Marcos, es que entiendo muy bien por lo que estás pasando, y en algún momento de mi vida entendí que la felicidad se decreta, y que la felicidad es una forma de vida. Lo que hace que pase por encima de ser una emoción, lo que hace que pase por encima de ser situacional. Siempre he dicho que mientras los hispanohablantes, para nosotros hay una diferencia muy, muy grande entre ser y estar, aunque los gringos digan to be para todo, nosotros no. Para nosotros ser es una cosa y estar es otra totalmente diferente. Y por eso la felicidad es un estado de vida, es una forma de vida. Y parte de que yo soy feliz, aunque no esté feliz. Y quiero resumir además esto en una frase que también aparece en el video. Gracias, Marco, por hacer referencia al video de la felicidad que tengo en YouTube. Y es que a mucha gente cree que la felicidad tiene que ver con esos espacios de felicidad y que yo sumo, y si eso me da un buen número, entonces hoy yo no soy feliz. Yo creo más bien que los espacios que son cortos y pequeños son esos en los que yo no estoy feliz. Pero que la felicidad, como la he decretado, como es parte de mi vida, hace que estos momentos difíciles, Marco, como el que tú estás viviendo, y que escapan de nuestras manos, que no somos nosotros quienes podemos controlarlo, lo que sí podemos es controlar la decisión de cómo actúo en ese momento. Y cuando yo soy feliz y actúo desde mi felicidad, eso va a hacer que rápidamente esos estados, esas situaciones de la vida, se transformen favorablemente para mí, en una energía que me ayude a construir, a levantarme y a recuperar la paz interior que es para mí a lo que yo llamo felicidad. Bueno, creo que ya tengo voz, ¿o todavía? Tengo voz, sí, ¿me escuchan? Bien, bueno, yo traje un concepto que es muy mío, del tema de felicidad. Yo soy el doctor humor y lo que hago, me dedico a hacer risoterapia con la gente. Nosotros compartimos un concepto de felicidad desde el punto de vista neurológico, ¿no? La felicidad es un proceso químico, por si acaso, si no sabía. Yo puse, la felicidad es un proceso químico que experimenta tu cerebro, generado por una cadena de actitudes, pensamientos y experiencias sensoriales positivas que te llevan a descubrir el verdadero sentido de la vida. Eso para mí es el concepto más científico que podemos decir de felicidad, ¿no? Porque no es una emoción, la felicidad no es una emoción, la felicidad es una cadena de emociones. Tú puedes estar triste y ser feliz, por si acaso, Tú puedes estar eufórico y ser feliz, por supuesto, pero no puedes estar eufórico todo el tiempo, o no puedes estar así todo el tiempo. Si hacemos este ejercicio durante 5 minutos, te va a doler acá. Entonces no puedes estar 5 minutos sonriendo, seguido, o en carcajada, seguido. La carcajada lo máximo que dura son 40 segundos máximo, como mucho. Una buena carcajada dura 40 segundos máximo. Entonces, la felicidad no es una emoción, es una cadena de emociones basada en actitudes y pensamientos que yo tomo en mi vida, ¿no? De ahí partimos, ¿no? Entonces podemos estar tristes y haciendo lo que nos gusta, o emocionados, llorando, y ser felices, ¿no? También se llora de felicidad. De hecho, algo que yo también quiero agregar, que la felicidad también influye mucho el que nosotros tengamos memoria selectiva. Y que podamos seleccionar en qué parte, en qué emoción queremos estar el mayor tiempo del día. Porque nos vamos a enojar, sí, y nos vamos a enojar hasta el día en que nos muéramos, nos vamos a enojar. De hecho, las emociones son adquiridas por la imagen y la semejanza, ¿verdad? Entonces es algo con lo cual nosotros estamos y tenemos. Pero lo que nos hace maduros es que esas emociones nosotros seamos capaces de seleccionarlas con cuál es la que más nos queremos casar. Porque si me hace enojar el marido en la mañana y voy y me encuentro al novio a media tarde, pues con el novio no me voy a enojar, ¿verdad? Pero si llego en la noche con el amante, mucho menos me voy a enojar. Es un decir, no debemos de llevar el enojo con todas las personas, porque sí debemos de saber la persona adecuada, el momento exacto y el grado correcto. Y también con la felicidad, pues es una forma en la cual nosotros debemos de moderar que todos los días
sea en la mayoría del tiempo estemos felices. Seguramente, seguramente algunos saben, algunos no, así que les recuerdo que arriba a la derecha tienen Speaker View y Gallery, ¿sí? Si quieren, ponen galería, ven a todos, y si ponen Speaker View van a ver solamente a la persona que está hablando. Tenemos a Cristian Russell, o se pronuncia Russell, supongo. Así que, Cristian, si tenés la cámara y la podés activar, buenísimo, y si no, bueno, cuando quieras intervenís con audio, Esteban también. Y nadie más, ya nosotros los presentamos a todos. Oigan, yo quisiera, me suena una anécdota en mi mente, que yo acostumbro a contar en mis talleres, sobre las circunstancias adversas. Y escuché o leí una anécdota de un beisbolista que la noche en que iba a jugar su partido definitivo de la liga, le llegó un telegrama, tiempo de los telegramas, donde le anunciaban la muerte de su padre. El director técnico decidió que no lo iba a poner a jugar por el dolor que tenía en su corazón en ese momento. El beisbolista dijo, no, yo quiero jugar, déjeme jugar. Y salió a jugar y jugó el mejor partido de su vida. Al terminar el partido en el camerino, el director técnico le preguntó, ¿cómo fue posible que jugaste semejante partido con ese dolor que tenías en tu corazón? Y él dijo, es que esta noche yo jugué para mi papá, porque mi papá me estaba viendo desde el cielo, porque mi papá era invidente, y hoy, por primera vez, mi papá me vio jugar. Yo jugué para mi papá. Yo tengo un tema ahí con la religión. Yo soy cristiano, pero no soy católico. Yo creo que la religión tiene mucha culpa en el tema del sufrimiento, de que nos inculcan el sufrimiento desde la religión. Entonces yo cuando hago mis talleres hablo de este tema y digo, les pregunto a la gente, ¿a qué vino Jesucristo a la tierra? ¿A qué vino? Supuestamente la mayoría somos cristianos, ya sea de una religión o de otra. Yo he venido... Vino supuestamente a salvarnos del sufrimiento, viendo él, ¿no? Entonces, vino a amar. El mayor gesto que podemos hacer de agradecimiento sería ser felices, porque él vino para que nosotros seamos felices, no para el gozo, lo que llamamos el gozo. Pero la gente confunde el gozo con la pachanga, y no tiene nada que ver el gozo con la pachanga. El gozo es ser feliz, ¿no? Es hacer lo que te gusta. Entonces, si tú tienes ese concepto desde ahí, y no del sufrimiento, porque hay gente que te dice, no eres espiritual si no sufres, ¿ah? Si no sufres, si no te flagelas, no eres espiritual. Entonces, ese es un falso concepto religioso que tenemos, y yo creo que, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, yo lo trabajo en mis talleres de esa manera, de que Jesús está ahí para que uno venga a ser feliz, ¿no? Y bueno, otra cosa, estoy de luto y no bailo. Yo digo, pero señora, si, por ejemplo, el muerto estuviera vivo, ¿qué le hubiera gustado? Que usted sea feliz, pues, no, que esté... Él solamente se ha adelantado, pero usted la vida todavía hay que continuar haciendo lo que estamos haciendo acá. Y hay culturas de la felicidad. Yo creo que eso es muy importante también tenerlo en cuenta a la hora de plantear un concepto de felicidad, porque también tiene que ver con lo espiritual. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque el gozo es uno de los dones que se dan. También soy muy espiritual. Yo creo que mi religión principal es el amor, porque si fuera esa, nos dejaríamos de cosas, porque las religiones son como los partidos políticos, pelean por el hueso. Pero realmente, si nosotros basáramos nuestra vida, nuestro diario caminar, en base a esos dones que se nos dieron ya, tuviéramos ese gozo todos los días y estuviéramos pudiendo disfrutar en todo momento de lo que es nuestra vida, agradeciendo y no quejándonos. Claro, yo reforzaría, diría, perdón, Vanina, dale, que no has hablado. Descubrí cómo intervenir porque no sabía cómo sacar el silencio. Creo que aportando un poco a lo que vengo escuchando y de lo que venimos hablando, yo tuve que descubrir de qué manera buscar mi felicidad, porque siempre fui feliz, siempre fui sonriente, siempre fui alegre, y siempre el otro, me quedé con lo que vos dispusiste, la primera frase de ese pensador, me veía a mí muy feliz, y muy contenta, y muy próspera, y yo pensaba, no soy yo lo que está viendo, si yo a veces estoy triste, y a veces, eso en mi adolescencia,
Claro, yo fui creciendo de esa manera. Cuando llego a ser adulta, yo hoy tengo 40, hace 3 años aproximadamente empecé con unos problemas de salud, incipientes problemas de salud, hasta que quedé internada. ¿Cuál era el tema? Esclerosis múltiple, tumor cerebral, tumor medular, tumor en un riñón, algo oculto, era todo oculto, y no tenía nada. Pero en realidad yo me quedaba afásica, en la mitad del cuerpo se me iba, no podía hacer cuentas. Al ratito veía en 3D como los dinosaurios, las películas de los dinosaurios que te muestran, pues yo veía en 3D, y no había explicación porque salía sana. Yo soy sana. Entonces un gran médico, un gran doctor, me dice, mira, Vani, acá tenemos un grave problema, vos estás sana de arriba, abajo, hasta el último pelito de tu cuerpo. Acá el problema es la felicidad. Algo de lo que vos estás haciendo de 2 años, que empezaron los primeros síntomas hasta acá, te puso completamente infeliz. Y tenés que buscar qué te haga feliz. Y tenés que empezar a mirar. Cuando yo empiezo a mirar, me doy cuenta que era un estado de ánimo. O sea, cuando empiezo a buscar qué me hacía feliz, yo me di cuenta, volviendo a lo primero que vos pusiste, es que mi esencia era ser feliz. Mi esencia era ser quien soy, así como soy, auténtica. Pero al otro le molestaba, entonces yo me escondí de mí, y me escondí de quien soy, porque si al otro le molestaba, empecé a guardarme, y cuando empecé a guardarme, empecé a dormir, a adormecer mi esencia. No se perdió, porque es mi esencia. Yo estoy constituida desde que vine a este mundo con un propósito, esto lo pude descubrir en este proceso, es mi esencia, y nadie más la tiene porque es mía. Entonces desde ese momento empecé a buscar cosas que me hacían feliz, y empecé, por eso me sonreí cuando vos hablaste, empecé, lo primero que hice fue buscar un taller de la alegría. ¿Qué hacemos? Como ustedes dos, vamos a los hospitales, escuelas, colegios, pero lo primero era que la alegría volvía a mí. Yo empecé a buscar la alegría dentro mío, y sané mi niña, que era importantísimo sanar a la niña, para que la mujer estuviera fuerte, que era yo misma. Y hoy puedo disfrutar esa sanidad, yo no tengo nada, no tengo síntomas, no tengo, de la misma manera que vino, se fue en este proceso, pero yo me encontré a mí. Y esa esencia, eso que decía Patti, que vos encontrás eso, vos mantenés ese estado de ánimo, y creo que Nilda también lo había dicho, lo decreté. Yo soy Vanina, vine a hacer esto, encontré qué vine a hacer. Yo vine a trabajar con niños al mundo y a trabajar con familias. De hecho, me dedico a coach familiar, pero esa es la esencia, y eso quería rescatar, es un decreto, y es encontrarse a sí mismo es tan valioso y tan poderoso, que no hay nada que lo pueda derribar, no hay nada que pueda derribar una vez que uno se encuentra a sí mismo. Bueno, estoy de acuerdo contigo, Vanina. Perdón, Jairo. Estoy de acuerdo contigo porque en los talleres que a mí me ha tocado estar enfrente de mujeres, disculpen hombres, no quiero hacer en género, pero cuando me he topado con mujeres, ha habido el mayor problema de ellas, es que viven en un cuerpo de mujeres de 30 años, de 25, de 40, con una mentalidad de una mujer de más de 60 años, sin sueños, sin expectativas, sin preocuparse por nada interno y por todo con respecto a lo que es la familia. Cuando uno, como coach, como mentor, les hace mención de que lo más importante debe de ser el sentirse felices consigo mismas, para ellas es un shock, porque no pueden ni siquiera voltearse a ver al espejo y de verdad ver la maravillosa mujer que existe. Es por ello que, sí, es por ello que cuesta más trabajo cuando la felicidad no se encuentra. Esto me vino a la mente un video que pusieron en Facebook, y luego lo puse en mi perfil, que se supone que estaban muchos demonios tratando de esconder lo que era la felicidad. Y entonces todos decían, ¿dónde la vamos a esconder? Ah, bueno, vamos a esconderla ahí en las estrellas, o en la naturaleza, o en el atardecer, o en el amanecer. Y dijeron, no, es que tienen una curiosidad, y la curiosidad los va a hacer que la encuentren. Ah, no, bueno, mira, entonces vamos a meterla en una caja. Ah, no, tienen la esperanza, y también la van a encontrar. Hasta que un demonio que había estado callado, muy en la esquina, dijo, yo sé dónde la podemos esconder.
Y todos los demonios lo voltearon a ver, se quedaron en silencio y dijeron, dinos, ¿dónde es donde podemos esconder a la felicidad para que la gente no lo encuentre? Y él dijo, dentro de sí mismos. Desde ahí, muy pocas personas hemos encontrado lo que es la felicidad, porque es muy cierto, siempre vamos a buscar la felicidad con algo fuera, con un producto milagro, con una varita mágica, con una pareja, con una amistad, con alguien que nos llene y nos supla lo que nosotros ya de esencia somos. Bueno, Patricia ha contado la versión... acomodada. No, la versión de Arlene, porque yo estaba casi disponiéndome a contar la historia de cuando Dios creó la felicidad. Dios creó la felicidad... Y dijo, quiero regalarle esto a los terrícolas. Y un arcángel le dijo, ponlo en la cima más alta de la montaña más alta de la tierra. Dijo, no, ellos lo van a encontrar. Entonces ponlo en el fondo del mar. No, porque ellos se van a dar mañas y se van a llegar hasta el fondo del mar. Y un angelito que estaba en la parte de atrás, y levantó la mano muy tímidamente, le dijo, Señor, yo tengo una idea. Sí, cuéntanos tu idea. Y el angelito dijo, te sugiero que la pongas dentro de ellos. Así no la van a encontrar fácilmente. Entonces se dice, en esta historia del otro lado, se dice que Dios desde ese tiempo, a todos los bebés que nacen, les pone adentro la felicidad. O sea que tú eres el angelito y yo la diabla. ¡Eso! ¡Eso! Entonces, yo soy el ser humano. La que lo encontré. Está dentro. Es nuestra esencia pura. Nuestra esencia pura es ser felices. Exactamente. Nilda. Exactamente. Ya te dejamos hablar mucho, Nilda, ¿eh? No, yo lo que estaba reflexionando y pensando ahora mismo, porque yo creo que es para todos muy fácil hablar de la felicidad desde la felicidad. Es muy fácil para mí... que la gente entienda lo que es ser feliz cuando hablamos de la sonrisa. Yo quiero decirte, Alberto, que también hago risoterapia hace algunos años y por eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un tema médico, comprobado, no hay nada que hacer. La felicidad produce beneficios impresionantes a la salud. El que no lo quiera creer, pues ahí lo ve. Lo trabajo hace muchísimo tiempo, así que bien por eso. Pero lo que quería decir era que me pongo a pensar que quien está viendo esto y quienes van a ver esto luego en YouTube y no estén en el mejor momento de su vida, digan, sí, es muy fácil hablar de felicidad, desde la felicidad. Por eso para mí es importante que Marcos nos acompañe hoy, porque yo voy a devolverle a él lo que él siempre hace con todos nosotros, y es que le voy a dar a él la reflexión para que él nos nutra y nos ayude. Porque yo pienso que cuando uno tiene que dar la felicidad en un momento de tu vida donde está muy escondida, donde las lágrimas te superan, donde las cosas se te agotan, donde has luchado incansablemente, para que la felicidad, a verla, sin que esté disfrazada, sin que suene a mentira, sino que sea honesta, sea cierta. Y yo quisiera, si me lo permiten, pues que Marcos nos ayude con esto, pero luego, Marco, que de escucharte me gustaría complementar mi idea y cerrarla pues con mi propia postura. Pero yo sé que estás viviendo un momento mismo y sin embargo, sigue siendo ese ser humano de luz, ese ser humano brillante que uno es el tipo de gente con la que uno quiere estar. ¿Cómo seguir siendo haciendo ahí? ¿Cómo seguir siendo feliz en un momento tan como este? Como se te entrecortó un poco, vos me estás preguntando a mí cómo seguir siendo feliz. Yo creo que tengo muy claro que estoy recorriendo el camino que yo quiero recorrer y estoy viviendo la vida que quiero vivir. Capaz que cuando vos todo esto te agarra, si encima trabajás en lo que no te gusta y tenés una pareja que no sos feliz y encima te llevas a las patadas ninjas con la gente que tenés cerca, seguramente sería más difícil por ahí, porque yo tengo muy en claro que estoy viviendo la vida como la quiero vivir, por un lado. Y lado número dos, usé mucho las herramientas que yo comparto en los talleres, en las charlas, porque en realidad nosotros yo creo que hacemos lo que compartimos es lo que vivimos.
nada más. Yo lo único que hago es vivir lo que estamos enseñando. Por eso me hace mucho ruido a veces y tengo bastante rechazo para esos líderes o conferenciantes o escritores que cuando los conocés no tienen nada que ver con lo que enseñan. Me hace ruido porque yo digo, no estás viviendo, es una incongruencia, no la entiendo. Pero la idea es vivir. ¿Y qué es lo que yo vivo? Yo vivo meditaciones, y yo vivo mucho Ho'oponopono, vivo mucho curso de milagros, para mí que es, ¡guau!, es la bendición del universo. Y todo eso de soltar y de interpretar y de dejar de interpretar y dejar de llenarte la cabeza de ideas y pensamientos que te queman. Y dar gracias desde el corazón a que papá estuvo mal, bien, con cosas buenas, cosas malas, pero estuvo. Entonces, nada más. Y algo que te quiero agregar, Marco, es que debemos de honrar la vida. Y yo creo que valen muchísimo más 64 años que 50 días de dolor. Entonces, en el momento en el cual nosotros no he experimentado ese dolor, pero en el momento en el cual ese dolor nos llega, debemos de recordar todas esas maravillas que desde pequeño estuvieron, que esos brazos fueron los que te levantaron, esos brazos fueron los que te llevaron al columpio, que estuvieron contigo, que había una sonrisa para ti, y no la decadencia del ser, ¿verdad? Yo quiero aportar también un poquito ahí con mi amigo Marco, que está pasando esta situación. Él habla de elementos que son, creo que, primordiales en la vida de todo ser humano, y que nos revoca también a nosotros, nos devuelve un poco a esa famosa niñez de la que tanto hablo yo siempre, ¿verdad? Donde realmente somos felices, ¿verdad? Pero él habló de dos ingredientes elementales en la felicidad. Uno de ellos es la gratitud, agradecer yo a diario todo lo que tengo, ¿verdad? ¿Quién no es más agradecido que un niño? Los seres humanos, cuando empezamos a crecer, cuando empezamos a ser transformados, que creemos nosotros, ¿verdad?, por todas esas figuras de autoridad, nuestros padres, todo un sistema educativo, religioso, nosotros realmente comenzamos a perder el objetivo real de nuestra vida. Bien lo decía Vania, comenzamos a perder nuestra esencia, qué es realmente lo que queríamos hacer. Entonces, viene otra parte, que es cuando dejamos de aprender a maravillarnos. No sé si ustedes observarán bastante a los niños, que ellos se encuentran un gusano y ellos se maravillan de aquello. Salen al un día lluvioso, salen y se mojan, y ellos están maravillados de esa lluvia, del sol, de todo cuanto les rodea, ¿verdad? Realmente la esencia de la felicidad muchas veces está más bien en esos saquitos vacíos de tanta porquería humana, pero llenos de mucho amor. Realmente la felicidad está ahí, ¿verdad? En eso de amar, de agradecer. Y una palabra que me encantó que dijo Marcos, que es el desapego. Desapegarnos de todas esas cosas que nos han dicho, de que tenemos que sufrir, que tenemos que competir, que tenemos que ser los mejores. Y vivir el presente, vivir el día de hoy. Es lo único que tengo. Yo no sé si alguno de ustedes tiene garantía de por vida. Si pueden agregar un día más a su vida, un año. No, el día que tenemos es hoy. Es más, les voy a decir algo. Este es mi mejor momento de la historia. Este momento que comparto con ustedes es lo mejor que estoy viviendo. Nunca yo voy a vivir un mejor momento que este. Lo disfruto, disfruto a cada uno de ustedes. Disfruto a Marcos con ese montón de gestiones que puede tener ahí, ese montón de emociones que lo pueden estar desgastando en este momento, pero yo también disfruto ser parte de esta familia, ser parte del día de hoy. Si me tengo que ir de aquí mañana, pues me voy con la esperanza de que hasta en este momento hemos dado lo mejor de nosotros. Realmente la felicidad se define en eso, en vivir, no vivir tiempo, es vivir pequeños instantes de gloria como este. Yo quiero un poco responderle a Javier desde Perú, que menciona que cómo despegarse en situaciones emocionales. Y yo estoy de acuerdo con Tavo, que dice que debemos de volver a ser como niños. De hecho, el reino de los cielos es de los niños. Ayer estaba yo en uno de los servicios y se me bajó la presión y perdí el conocimiento. Me desmayé. Entonces mi hija, cuando me vio en el suelo, ella se fue.
desperté yo toda asustada porque no tenía ni la bolsa, ni la niña, ni nada, y toda la gente, y preocupadísima yo. La encontré como a los 20 minutos porque me decían que la tenían unas de las personas de ahí y resulta que no la tenía nadie. Y cuando la encuentro ya la traía una persona de los juegos. Y le digo, hija, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Mamá, es que yo vi que te moriste. Y como tú te moriste, pues yo me fui a jugar. Y dije, no hay mejor prueba que ser como niño para no tener un apego. O sea, ya se murió, bueno, pues yo tengo, todavía sigo viviendo, pues yo tengo que buscar la forma de seguir sobreviviendo. Me voy a los juegos mientras llega alguien que se encargue de mí. Es algo completamente difícil para cuando nosotros somos adultos, que así fue, que cuando nosotros somos adultos nos empiezan las culpas, los resentimientos, nos empiezan tantas emociones que no debemos, tantos sentimientos que no debemos de es Marco, no soy yo, tantos sentimientos que no debemos de agregar a nuestro pesar. El simple hecho de vivir en el aquí y en el ahora debe bastar para disfrutar de las maravillas que solo le pertenecen a nuestro ser supremo. Todo le pertenece a nuestro ser supremo. Nosotros solo somos administradores. Y como administradores debemos de convertirnos en el mejor guardián de nosotros mismos. Y es ahí donde tenemos que cuidar siempre, mantener esas emociones positivas y sobre todo lo que es la felicidad dentro de nuestra vida. Mira, Pati, a mí me parece que nuestro cerebro, lo que pasa es que la gente no sabe que nuestro cerebro es muy dramático, entonces le gusta mucho vivir en el pasado o en el futuro, y no le gusta estar acá. Entonces, una solución para el tema de las emociones, o cuando tienes muchas preocupaciones emocionales, es poner tu cuerpo en movimiento. Eso lo hacemos, es una ley de la risoterapia. El cambio de actitud corporal te lleva a un cambio de actitud emocional. Si tú tienes cólera en este momento, te invito a que des la vuelta a la manzana, deja ese espacio de cólera y dale la vuelta a la manzana caminando. Cuando regreses vas a ver que tu emoción ha cambiado. Igual, o sea, si estás un poco deprimido no vas a poner una música deprimida, pon una música alegre, te pones a bailar y en 5 minutos estás con otra emoción totalmente distinta. Entonces, ¿por qué? Porque la mente, cuando el cuerpo está en movimiento, la mente se hace presente, tiene que estar ahí porque tiene que controlar ese cuerpo. Entonces, esa es una manera que usamos en la risoterapia de manejar nuestras emociones. Nosotros le decimos a la gente, ¿quieres manejar tus emociones? Hazte presente en el cuerpo, ¿no? Muévelo, busca hacer cosas distintas a lo que estás haciendo. Si estás deprimido, no trata de no estar tranquilo, vete a hacer ejercicios. Si estás con cólera, usa esa energía que te sobra para hacer artes marciales, o no sé, dedícate a hacer deporte, un deporte que te guste, o ponte a bailar, por ejemplo. Pero tienes que gastar, porque la emoción es energía que nos sobra, ¿no? Para estar en el centrados en nuestro cuerpo, en el presente, tienes que gastar esa energía. Y esa es la manera en que nosotros usamos en la risoterapia. Una cosa importante, la gente para o esperando la felicidad o buscando la felicidad. La felicidad ni se espera ni se busca. La felicidad se construye todos los días. Tú, todos los días tienes que construir tu felicidad, ¿no? Y no depender de que otro te dé la felicidad, ¿no? Tú puedes compartir tu felicidad con otro, pero no esperar que el otro te la dé, porque si no, entonces nunca la vas a hallar, ¿no? Que la felicidad es compartir con el otro eso que construyes todos los días. Esa es mi opinión. Sí, dale. Dos cosas. Una es con respecto a lo que dijo Nilda, cuando nos vean por internet, la gente que se queda después y que va a ver esto, ¿cómo busca esa felicidad? Y uno de los ejercicios que yo hice, cuando empecé a buscar adentro mío cuál era esa esencia, que yo estaba segura que era yo, pero ¿qué me hacía feliz? ¿Qué me hacía feliz a mí? Era empezar a buscar por dentro en qué podía hacer muchísimo tiempo y no cansarme. Que es muy gracioso, porque ¿qué podía hacer muchísimo tiempo y no cansarme? Es hablar. Entonces era, voy a hacer chusma. Mi analogía era, voy a llegar a ser una chusma. Pero no era una chusma, era una comunicadora. Era comunicar lo que yo había descubierto y comunicar que lo que a uno le apasiona hacer está dentro nuestro, es nuestra esencia, y es lo que nos va a llevar adelante, en definitiva, porque es lo que a nosotros mismos nos gusta y nos hace bien. Otra de las cosas que Patri dijo de los niños es el reino de los cielos. Un niño feliz, un niño que se vincula, un niño que alguien, no estamos hablando de violencia y de lo que pase, sino que un niño que alguien le preste atención
y que lo haga sentir importante, es un niño que seguramente va a tener un espacio de amor alojado y cuando necesite buscar esa felicidad, lo va a rescatar desde ahí. Desde esa inyección de amor, esa dosis de llenar el tanque emocional, y va a quedar ahí. Y quizás va a ser muy difícil la vida, y quizás va a ser una vida no anhelada, o no deseada, o algo no pensado. Sin embargo, si hay un tanque emocional que se llenó en algún momento, desde ahí va a sacar toda su fluidez, desde ahí va a sacar su esencia de niño, de quién era. Eso es hacer a los niños felices, es hoy creo nuestra principal misión. Cuando los niños son felices, todo lo demás cambia. Y nosotros podemos buscar de adentro de nosotros qué nos hacía felices a cada uno de nosotros cuando éramos chicos. Ustedes se pusieron a pensar, ¿a qué jugabas? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Quién soñabas con ser? Yo era concertista, era maestra, cantaba arriba del pilar de mi casa, era superhéroe también. Yo era tremenda también. Era escaladora. Me caía de los árboles. Y... subíamos a los árboles. Entonces, ¿qué éramos? Éramos libres, éramos felices. En ese momento éramos nosotras. Esa reflexión... sí, que hizo Nilda fue muy interesante. Me hizo pensar realmente qué van a recibir las personas que vean después de que hayamos terminado. Me ayudó muchísimo. Y yo quisiera dejar esa semilla con los que nos van a ver después en YouTube. Y quiero insistir en base a todo lo que hemos estado hablando, de ver la felicidad como una competencia, como una habilidad que tenemos dentro de nosotros para administrar los factores externos adversos. No importa lo que pase, tú puedes administrarlo, tú puedes enderezarlo. Y me gustó pensar que todo está diseñado para nuestro progreso. Aún las cosas que parecen muy negativas, si nosotros le vemos el lado positivo, ¿sí?, vamos a poder encontrar motivos de vida, de progreso, de seguir adelante a pesar de las dificultades. Escuché una historia interesante, apócrifa, de Jesús. Dicen que Jesús iba con sus discípulos y de repente se encontró en el camino un perro muerto de mucho tiempo. Y llamó a sus discípulos y les dijo, miren ustedes la hermosa sonrisa que tenía este perro. Era un poco de carroña ya, ¿sí? Y él, en medio de la carroña, o de la, ¿cómo se llamará?, de la mortecina, lo que había ahí descompuesto, puso su atención en lo positivo. Dijo, miren la hermosa sonrisa que tenía este perro. Eso me pareció interesantísimo, porque nosotros comúnmente nos enfocamos al desastre y cómo nos entrenaron para ser víctimas. Entonces, nos victimizamos en cualquier cosa que nos pase. Mi mujer no me saludó esta mañana. ¡Ay, pobrecito yo! ¡Ay, cómo sufro! Se me cayó un negocio. ¡Ay, pobrecito yo! Ya nadie me va a contratar, nadie me quiere. O cualquier cosa, ¿no? O alguien se me atravesó en el camino y no me dejó avanzar, o estoy metido en un trancón. Y entonces buscamos motivos para sufrir en lugar de ver motivos para gozar. Me metí en el trancón, ¡qué chévere! Aquí tengo una oportunidad para escuchar música, escuchar un mensaje, para pensar, meditar. Aquí para conocer a taxista, para conocer a taxista y preguntarle de su vida. Bueno, gracias. Yo quería, un poco también haciendo la reflexión por la pregunta que le hice a Marco, no sé si me escuchan mejor ahora. Bien. Y es que yo siempre respeto mucho las individualidades. Yo creo que al final del día, ninguno de nosotros tiene una verdad absoluta para los demás. Es absoluta para nosotros. Y por lo tanto, desde esa verdad absoluta para cada quien, es como cada quien vive. Y por eso, haciendo también, como decía Jairo, pues una reflexión a todo lo que van diciendo, y bueno, ¿qué puedo dejar yo detrás de todo esto? Es que bueno, lo primero, yo insisto en mi frase, porque para mí ha sido vertebral en mi vida, esa sí es mi verdad absoluta para mí, y es que la felicidad se decreta.
Por lo tanto, una vez que yo la decreté, yo no tengo que hacer nada para que siga estando ahí. Está ahí, ¿sí? Lo que me procuro son momentos que la alimenten, que me hagan sentir bien, que lo vuelvan emoción permanente, porque la felicidad no es una emoción. Entonces lo que hago es buscar momentos que emocionalmente me conecten con mi felicidad. Pero para yo poder decretarla, tuve que definirla. Y yo definí la felicidad como ese estado armónico y de equilibrio, primero conmigo misma. Decía Marcos por el chat que un poco quererse a sí mismo podía sonar egoísta, pero la felicidad tenía que ser por ser felices con uno mismo. Y yo digo, no podemos dar de lo que no tenemos. Eso, lejos de ser egoísta, al contrario, yo quiero ser feliz para poder darla, ¿no? Entonces, lo primero es esa conjugación perfecta y armónica conmigo, con mi ser y con esa Nilda que yo he decidido ser. Entonces, cada quien con la que ha decidido ser, ¿no? Cada quien debe encontrar eso. Luego, esa comunión con ese ser supremo, a quienes algunos llamamos Jesús, llamamos Dios, llamamos, otros llamarán universo, otros lo llamarán como quiera que sea. Y si alguien cree que no existe tal cosa como un ser supremo, pues se coloca a sí mismo como un ser supremo y también debe tener conjugación con eso, y debe ser coherente con eso. Y finalmente, ser entorno, porque somos gregarios, porque vinimos a vivir en comunidad con los demás. Cuando yo tengo ese triángulo amoroso, ¿sí? Yo misma, el ser supremo y el otro, todos los otros, eso es felicidad. Entonces, cuando yo estoy en un estado que no me produce eso, y voy a hacer un poquito, cuando mi papá murió, que fue muy duro, obviamente, yo tenía solo 26 años, y perder a tu papá tan joven, con una vida por delante, es decir, donde tú dependías totalmente de él, y ahora todo el mundo depende de ti, y tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Parte de encontrar esa armonía era, bueno, yo no estoy sola, y este no es solo mi dolor. ¿Qué pasó con él que se fue? ¿Qué era lo mejor para él que no está aquí? ¿Qué era lo mejor para el resto que queda conmigo? Mi mamá, mis hermanos, mi propia vida, lo que yo estaba construyendo, lo que yo quería para mí. Y eso es lo que te va haciendo que tú encuentres sentido. Cuando tú empiezas a encontrarle sentido a lo que estás viviendo, y empiezas desde ese sentido que le das a lo que estás viviendo, sigues construyendo, sigues caminando, sigues avanzando, entonces lo superas, y eso es vivir en felicidad. Es que esa armonía no se rompa, a pesar de las circunstancias, ¿no? Es como encontrar, en medio del dolor, de la rabia, de la tristeza, etcétera, cómo encontrar de nuevo esa armonía. Entonces, esa es mi invitación, a que encuentren primero quién eres tú mismo, dónde estás, qué quieres, tu esencia propia, porque debes comulgar con eso y estar en armonía con eso, y luego estar en armonía con ese todo superior y con el resto, y mantener ese equilibrio a pesar de la adversidad. Esa es mi reflexión final. Gracias, Nilda. Algo que se nos está escapando y que Alberto Pupo sí lo medio mencionó, es que la felicidad sí se puede producir, que es una de las tres hormonas que nosotros más principales tenemos, que es la endorfina. Y esa endorfina se hace a través de, como dice él, el movimiento, y eso es lo que te genera. Pero siempre tiene que haber detrás un pensamiento positivo que sea el que te haga, ¿verdad? El que diga, ok, pues estás triste, pero no te puedes dar el lujo de sentarte a llorar bastante porque hay una boquita que te está esperando para que le des de comer y no puedes sentarte a llorar. Aplícate y a ponerte a trabajar. Y a pon saco de box o a ver a quién te encuentras en el camino. O escucha música, o ponte a bailar, o ponte en movimiento para soltar esa hormona que todos podemos producir. Oiga, está en la capacidad de todos. Y no me aguanto las ganas de decir lo que yo aprendí en Yoga de la Risa. En Yoga de la Risa aprendí el poder que tiene la carcajada, y cómo con las carcajadas podemos activar nuestros chakras, ¿no? Lo que llaman los chakras, o no sé cómo se llama en el otro lado, que es esos puntos de vitales, ¿no? Del ser. Y entonces tú, cuando dices, ja, 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 si tú dices, ja, 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 vas a ver que tienes la presión aquí en el estómago. Ja, 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 ¿sí? Pero si dices, je, 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 vas a sentir la presión un poco más hacia el ombligo. Si tú vas haciendo el ejercicio, je, 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 y vas a ver que lo tienes cerca del ombligo. Después, hi, 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 y vas a ver que está sobre la pelvis, ¿sí? Entonces, ho, 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 tú lo ves que estás bajando un poco, y el hu, 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 está haciendo fuerza en los genitales. Oiga, qué maravilla, cuando yo hice ese ejercicio,
y hacerlo sin ningún motivo. No, no es para reírte. Entonces, la yoga de la risa te dice, actúa, ríete sin ningún motivo. No hay motivo. Antes tengo motivos para no reír. Sí, tengo motivos para no reír porque me acaban de echar del trabajo, me despidieron del trabajo. Entonces, di, ja, 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 je, 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 ho, ho, ho. Y eso entonces activa todo el sistema endocrino y entonces se segrega esa poderosa sustancia química llamada endorfina que se va por el torrente sanguíneo y llega hasta el cerebro y activa la hipófisis, la pituitaria, y ahí se generan los neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, la norepinefrina, todos esos neurotransmisores que se van por todo el sistema nervioso central y bajan y van y te activan. Y tú estás chévere, estás bien. ¿Y por qué estás bien? Yo no sé, pero estoy bien, vivo en paz, vivo y estoy dinámico y no me voy a morir, no me voy a... El médico me acaba de decir que estoy gravísimo, pero yo voy a vivir tranquilo hasta que me muera, como Facundo Cabral, o como Steve Jobs, o como cualquiera de ellos. Vamos para adelante. Por a lo mejor el médico muere antes que tú y lo arrolla un auto cuando sale del hospital. Escúchame, una cosa importante, ¿eh? Les voy a dar un ejercicio. Miren, hay una cosa que se llama este gesto, ¿no? Todo el mundo hace este gesto y dice que es like, que es bacán, chévere. Yo le digo otro significado. Cuando alguien te hace daño, porque la gente puede estar rodeada de gente tóxica, por ejemplo, dice, ¿cómo voy a ser feliz en un ambiente tóxico? Pues es muy fácil, ¿ah? Y es pensado, además. Cuando hay alguien que te hace daño, te da la puñalada al cuchillo, quiere disminuirte, entonces tú le haces así, le sonríes, le dices así. La persona lo primero que hace es recuperar su asombro, ¿no? Porque me estoy haciendo daño y me está haciendo esto. Entonces yo le digo que lo acompañen de una frase. La frase es: el de arriba se encarga. Entonces, ¿sí? Es así, el de arriba se encarga. Buenísimo. Entonces, la gente queda, ¿no? ¿Por qué ahí estás entrando al dejar ser? Al dejar ser es muy importante. El método Sedona, se pueden buscar en internet un video que se llama el método Sedona, que dura una hora y media, pero básicamente es dejar que las cosas sean y trabajar sobre tu ser, sobre ti. O sea, lo que te sucede, la felicidad no es lo que te sucede, es lo que tú piensas de lo que te sucede. ¿Ah? Si tú piensas que lo que te sucedió es terrible, lo llamamos la terribilitis, todo es terrible, todo lo que me pasa es terrible, entonces tu vida va a ser terrible, ¿no? Pero si tú eliminas la terribilitis de tu vida, y por ejemplo, yo pongo, en ese caso pongo el ejemplo del actor de Superman que se cayó un caballo y quedó inválido, y a partir de ahí dedicó toda su vida al estudio de las células madre, y gracias a él tenemos el tratamiento de células madre. O sea, él no se quedó en la terribilitis, estoy inválido, él se quedó en la búsqueda de, ¿no? Como Stephen Hawking, por ejemplo. Entonces, hay que dejar un poco de lado la terribilitis y buscar el de arriba se encarga, dejar que las cosas sean, las cosas pasan por algo. De repente, esto que te está pasando, Marcos, es porque mañana vas a tener una mejora. Y los de arriba siempre te ayudan, ¿eh? El de arriba se encarga. ¿Sí? Y eso me parece que es importante que lo hables. Importante. Yo quería... Que es terrible, ¿eh? Chicos, yo les quiero agradecer porque yo pensé que era una especie en extinción de loca, pero aquí me estoy encontrando que tengo 2, 3, 4, 9, 11 locos más. Ya no me siento tan rara. A ver, vamos a hacer la foto loca. Una de las cosas que quiero recalcar y que lo hemos mencionado, pero no hemos atrevido a tomar en serio, es que las personas que somos felices tendemos a tener más enemigos que todos los demás. Mismo lo dice, ¿no? ¿Cómo hacer enemigos? Sé inteligente, sé sincero, sé alegre, ve diciendo que las cosas son lindas, sé honesto, feliz, ayuda a todos, ama a todos, y todos van a empezar a odiarte porque van a decir, ¿cómo es posible que no, tú... ese es el ego te hace pensar eso. Ese es tu ego, porque como estás feliz, tú dices, ay, estoy feliz, estoy en la cima, los de allá me están envidiando. No, sí tiene que ver una... Ponte triste para que no te odien, ¿no? No. Tienes que ser pobre y triste. Pobre y triste, dice la religión. Yo no lo tomo así,
Pero la mayoría de las personas que no pueden salir de alguna situación personal, siempre que ven a alguien feliz, encontrarán la forma de cómo destruir también esa felicidad. Porque si yo no soy feliz, tú tampoco lo puedes ser. Los que estamos locos, o sea, nosotros ya no tenemos solución, no va a haber quien nos cambie. Sin embargo, debemos de reconocer que nosotros, ya como doctores de locos, tenemos que ayudar a las personas a que suelten esa sensibilidad y, como dice Alberto, a que suelten ese ego y que realmente valoren las cosas intangibles antes de lo tangible. Yo quiero comentar una cosita. Primero, iba a comentar otra cosa, pero le respondo primero a Pat. Es verdad que es el ego, porque el ego tiene miedo. Miedo de dejar de pertenecer y miedo de que nos ataquen, miedo de que no me amen. Entonces, ¿qué dice? Ay, no voy a ser feliz, me voy a esconder donde nadie me vea, porque a ver si soy feliz, a ver si soy exitoso. ¿Y qué van a pensar de mí? La gente no me va a querer, ¿no? Guarda con eso, que está muy bueno que lo conectemos. Yo le quería responder, la verdad, a Javier, que está escuchando en Paradigma Radio. Bienvenido. Javier. Bienvenido a todos los radioescuchas de Paradigma Radio, de Tavo Velázquez de Colombia. Él dice cómo desapegarse, ¿no? La verdad que no los quise interrumpir hoy porque está muy interesante, así que iba haciendo anotaciones. Yo tengo 5 cosas para decirle a Javier y a toda la gente de YouTube que quiere llevarse un cómo, ¿verdad? Porque todos sabemos el qué hay que hacer, pero a veces decimos cómo. Yo les quiero decir 5 cosas. Número 1, busquen conceptos, no busquen recetas. Si a mí Alberto Pupo me dice que hay que moverse y hay que ir a bailar, ¿quiere decir que hay que ir a bailar? No, quiere decir que hay que moverse. Y ese moverse puede ser, por ejemplo, arreglar las plantas, por ejemplo, salir a andar en bicicleta, o por ejemplo, nadar. O sea, puede ser cualquier cosa, ¿ok? Busquen conceptos, no recetas. Número 2, hagan más de lo que les gusta y menos de lo que no les gusta. La vida es tan sencilla como eso, es como dejar lo que no me gusta y hacer más de lo que me gusta. Número 3, utilicen Ho'oponopono, se escribe H-O-O-Pono-Pono, H-O-O-P-O-N-O-P-O-N-O, Ho'oponopono. Busquen las conferencias, primero vean de qué se trata y luego usen las meditaciones de Ho'oponopono, porque es fabuloso para trascender todo esto que estamos hablando, y cuando vos más sueltes lo que no sos, vas a ser más puro en tu esencia, vas a poder lograr ser más feliz. Número 4. Usen un curso de milagros, porque un curso de milagros es maravilloso y justamente me saca todas esas capas de cosas que yo creo. Dice Alberto en un momento que depende de la interpretación que nosotros le damos a las cosas. Y eso es fundamental. El mundo no significa nada, significa lo que yo proyecto en el mundo. Yo veo el mundo e interpreto. Si mi interpretación es errónea, por lo tanto voy a tener conceptos erróneos y voy a vivir acorde a lo que interpreto. Busquen un curso de milagros, apréndanlo, hagan los ejercicios. Hay 2 libros, el de texto y el de ejercicios. Usen los 2, usen las conferencias, miren en mi canal Marcos Montivero, búsquenme en YouTube, que tengo algunos videos de un curso de milagros donde expongo mi experiencia, ¿no? Pero yo no soy el dueño del saber y debe haber otros, hay otros muy buenos. Y número 5, recuerden que el pájaro no canta porque es feliz, sino que es feliz porque canta. Entonces simplemente canten en su vida, ¿sí? Eso les quiero decir a todos los radioescuchas de Paradigma y a todos los que lo están viendo por YouTube. Como son 10 y 5, vamos a dejar unos 10 minutos más para que cada uno cierre a su manera. Acuérdense, vamos a hablar entre 30 y 60 segundos para hacerlo fluido. Los últimos 15 minutos quiere decir que puede hablar más de una vez cada uno. Adelante. ¿Puedo? ¿Puedo yo? ¿Se cortó? No, se escucha. Trayendo lo que vos dijiste, recién acabas de decir, ¿qué es lo que nosotros creemos del mundo? ¿Qué proyectamos? Cuando yo llego les mando un saludo a todos los chicos de Estar Siendo Coaching. Una de las entrevistas, la primera charla que yo tuve con Cata, le cuento algo de mi ser, de mi estar siendo. Y ella hizo me hizo una pregunta muy poderosa y me dijo, ¿eso que vos me estás contando, te sucede ahora? ¿O eso es lo que te sucedió antes? Y lo traes como un juicio. Es un juicio que tenés que te está limitando el resto de tus posibilidades. Eso fue wow. Porque exactamente muchas veces nos quedamos colgados con lo de atrás, con lo que nos vino pasando, con no ser felices, porque
si soy exitosa y si brillo y si muestro mi esencia, el otro no le gusta y me maltrata. Era un juicio que me cerró muchas posibilidades. Cuando yo descubro eso, que era realmente que tenía una pared delante mío, empecé a recordar las veces que yo, hasta mis maestros de jardín decían, ella va a brillar. El pediatra decía, ella tiene una esencia muy dulce, muy linda, las maestras, mis compañeros, mis profesores, aún de grande, y que yo no me la creía, porque eso me traía que el otro no me quisiera, o que yo tenía que esconderme. Entonces lo que les quiero dejar a la gente es que cuando vos vas a brillar, tu esencia hace que sea más poderoso que todo el resto. Y que no tengan miedo a brillar, porque para eso vinieron. Y que no tengan miedo a amar y a soltar. Yo quiero terminar mi intervención con una reflexión que está sonando en mi cabeza. Y es que descubramos, o descubre, que ha sido diseñado para el placer, no para el dolor. ¿Cuánto tiempo mantendrías tu mano sobre la hornilla encendida? ¿Cuánto tiempo puedes poner tu mano? Cero milésimas, cero... O sea, tú haces eso enseguida. Esa es la mayor demostración de que estás diseñado para el placer y no para el dolor. Ninguna persona cuerda pondría su mano allí y se quedaría placenteramente diciendo, ¡ay, qué rico me estoy quemando! ¡Cómo huele de rico esta mano! No, no lo haría. Estaría loco, estaba demente. Estaría demente, que es las personas que están enfermas que hacen eso. Pero los que estamos sanos... El médico loco que tenemos acá abajo, mira. Pondría la mano ahí y la separa. Estás diseñado para el placer, no para el dolor. Dedícate a disfrutar plenamente de la vida. Cuando alguien te diga cómo estás, dile, excelentemente bien, estoy disfrutando plenamente de mi vida. Pero además, gente, a vos te lo digo que estás mirando este video en YouTube, si las personas que están cerca tuyo, simplemente porque vos no sos feliz y sos un amargado, entonces no son amigos tuyos. Entonces, si esa gente se va a ir porque vos estás feliz, está perfecto que se vayan, fuera, que vuelen. ¿Sí? Exactamente. Chao. Estoy de acuerdo contigo. Repetí, Vani. Sí, estoy de acuerdo contigo, Repetí, Vani, porfis. Que inmediatamente, cuando nosotros logramos hacer eso, sí, inmediatamente cuando logramos hacer eso, chau, al que no es feliz, vienen los que sí se alegran y los que nos edifican y nos ayudan y nos juntan y nos conectamos. Exacto. Entre los que sí somos felices y buscamos felicidad. Y podemos dar, porque una vez que encontramos podemos darla, y eso es lo más maravilloso, dar lo que ya encontramos en nosotros. Exacto. Cierro con esto. Yo estoy de acuerdo con Marco, con lo que dice, y también quiero agregar un poquito con lo que dice Vanina, porque muchas veces, y no sé si eso se aplica más a las mujeres, que nos da ese síndrome del patito feo, y a pesar de que somos capaces de muchas cosas, por no querer brillar más que los demás, nos escondemos en una coraza que de vez en cuando hace mucho daño. Y cuando logras salir de esa coraza y cuando logras darte cuenta de que tú tienes maravillas inimaginables a tu paso y que tus límites son muy altos, o es el cielo, el centro de la tierra o cualquiera de los horizontes, y no puedes tocar ninguno, entonces no tienes límites, te das cuenta de que tienes una libertad peligrosa, en la cual esa libertad te puede hacer ser, Jairo, te puede hacer ser la persona que más tú desees, siempre y cuando estén tus deseos. Tú debes de convertirte en ser tu mejor guardián. Y es ahí donde la felicidad entra y todos los problemas, todas las quejas, todas las personas van a salir corriendo, porque quien va a tolerar estar contigo es también otra águila, pero no se van a juntar contigo la carroña. No hay lugar para eso. Bueno, yo quiero cerrar con esta, digamos, visión mía, ¿no? Yo creo que el pasado, que dice la gente que provoca infelicidad porque todo tiempo pasado fue mejor, yo creo que el pasado lo construimos en el presente, ¿no? Yo puedo pensar, ese hombre me dejó y gracias, y por culpa de ese hombre nunca más puedo ser feliz. O puedo pensar, menos mal que ese hombre me dejó, ahora tengo 5 para mí solito.
¿Ah? Lo construyo en el presente. Chau, chau, adiós, señor. También el futuro lo construimos ahora. Tú quieres tener un futuro feliz, construye momentos felices ahora. Si tú construyes momentos felices ahora, en el futuro lo que vas a recordar son momentos que son felices. Entonces yo creo que la felicidad es una construcción, para dejar mi resumen, que la construyes ahora, tanto en el pasado como en el futuro. Y les dejo esa reflexión, hasta ahí nomás. Nos vemos, yo soy el Dr. Humor y nos vemos pronto. Bye, Alberto. Bye, Dr. Humor. Bye, muñequito. Bueno, yo sí quería irme, pues, agradeciendo una vez más este espacio de Café Consciente, hoy por Paradigma Radio. Gustavo, un abrazo grande a todos tus oyentes de Paradigma Radio, que por supuesto los espero el miércoles en mi programa Perspectiva, también por Paradigma Radio. Y allí voy a estar hablando de algo a lo que los invito a todos, porque me parece bien interesante. Es parte de esa ruta hacia la felicidad y el éxito, como el círculo virtuoso, lo que definimos en el programa pasado. Y parte de todo lo que ustedes están diciendo ahora mismo. La felicidad tiene que nacer. El primer paso hacia la felicidad tiene que ser conocerte a ti mismo. Tiene que nacer dentro. Para poder saber dónde está dentro de ti, tienes que saber qué hay dentro de ti. Por eso los invito, porque el próximo programa que voy a tener el miércoles es precisamente sobre autoconocimiento, el autodescubrimiento. ¿Quién soy realmente? ¿Y cómo puedo saber quién soy? Porque es muy fácil decir que tienes que conocerte. La pregunta es cómo se hace eso. Y a mí me costó años de reflexión en que encontrar una fórmula sencilla para todo el mundo. ¿Cómo hago para encontrar esa que soy? No que tengo, no que hago, sino quién soy en esencia de vida. Entonces los invito para que me acompañen el miércoles y por supuesto por Paradigma Radio. Y a todos muchísimas gracias por haber compartido tantas cosas que hoy me llevo. Gracias. Un abrazo. Gracias, Nilda. Yo para terminar, y por supuesto siempre agradecerles mucho pues la presencia de cada uno de ustedes, a Tavo, que lo veo por ahí también, agradecerles mucho. Y lo que quiero, pues, para terminar y para hacer un aporte es que tengamos mucho cuidado dónde ponemos nuestra felicidad. Hay muchos aniquiladores de felicidad, y sobre todo a nivel de nuestra propia inclusive cultura, donde la música que uno escucha es música de te llevaste mi felicidad, no puedo vivir sin ti. Muchas veces tomamos nuestro amor, que ya es un regalo nuestro, y lo ponemos al primero que encontremos al frente, le damos todo eso. Cuando esa persona se va, quedamos muy vacíos. Se ha llevado toda nuestra vida. Entonces, tener mucho cuidado dónde estamos poniendo nuestra felicidad y sobre todo, de dónde también la estamos tomando. No tenemos que andar buscando algo que ya tenemos dentro. El problema es cuando tomamos ese gran regalo y lo damos a esos aniquiladores que también existen, ¿verdad? Y se nos lleva nuestra vida, se nos lleva nuestra esencia, ¿verdad? Entonces, ojo con nuestra felicidad, es tuya, es un regalo, y no tienes por qué regalártelo a nadie. Puedes compartirlo, mas no ponerlo en el lugar inadecuado. Muchísimas gracias. Yo también quiero despedirme con una frase. Nunca bases tu felicidad en algo que te pueda ser arrebatado. Cuídenlo mucho, debe de ser interno ese amor, porque si tú basas tu felicidad en algo que va a ser arrebatado, siempre vamos a estar corriendo detrás de ello. Así que amémonos, disfrutémonos, sepamos el valor que tenemos internamente y sobre ello aprovechemos. Mi nombre es Patricia Hernández Carrillo, soy Pat HC Mentora y me encanta participar con ustedes. Gracias, Tavo, por entrar también a tu radio. Un abrazo. Bueno, estoy viendo que hay la dirección jairocamayo.com. Fácil, jairocamayo.com. Búsqueme. En Google, por favor, en Google, como Doctor Humor, por favor, Doctor Humor, ponen Doctor DR Humor, y ahí me encuentran. Pat HC Mentora, y así también me encuentran. Lo que vamos a hacer es, siempre en la descripción de los videos de YouTube, vamos a poner abajo el Facebook de cada uno, ¿sí? Por una cuestión de simplicidad, pero porque ya saben que cuando entran en Facebook después pueden encontrar su página web tranquilamente, ¿no? Así que bueno, si lo tienen me lo pasan ahora y si no, yo después lo voy a ir buscando, ¿ok? No hay problema por eso. Creo que ya se despidieron todos, salvo Nilda, ¿no? Nilda y Tavo. Sí. Tavo está con la radio, pero no. Nilda, sí. Pero no dice palabras. Ya hablo mucho, Tavo. Así que, Nilda, no sé si querés cerrar algo, Tavo. Ahora sí, los saludo. Un
saludo al doctor Humor, a Pati, a Vanina, a Jairo, a Marcos, un abrazo enorme, a Tony, hasta Costa Rica, a Nilda, a Jessica, a Leticia, que están por ahí. Bueno, un abrazo enorme. Saludos a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento en Paradigma Radio. Nada, hoy sí me dediqué a escuchar plenamente, si se dieron cuenta, porque es un tema encantador. Y lo único que les puedo decir es, como le decía a alguien la semana pasada y siempre lo comento, la vida no es fácil, pero no es un viacrucis, es para gozársela, para disfrutarla. Hay que caer, hay que levantarse, hay que enamorarse, hay que disfrutarla sencillamente. Entonces, nada, un abrazo enorme. Todos los lunes, ya saben, para las personas que están conectadas, hoy pudimos conectarnos también con Facebook Live, entonces la audiencia fue mayor. Y recuerden, todos los lunes con el Café Consciente de Marcos, los miércoles con Nilda y Perspectiva. Y nada, los micrófonos de Paradigma Radio están abiertos para todos. Entonces, bienvenidos y un saludo para todos desde Colombia. Un abrazo enorme, 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 muy grande. Gracias, Tavo. Nilda. No, pues yo, Marcos, me apena que no me hayas escuchado porque yo ya me despedí. Ya le dije, sí, ya. Pero qué rico volver a abrir micrófono para decirle desde el alma que los quiero, te sigo queriendo, Marcos, aunque me ignores. Los amo y lo más importante, que sean felices y en felicidad, que el mundo está ahí para eso. Y solo quería hacer una reflexión, ya que me dejaste hablar otra vez, es solo malo dejarme hablar a mí. Y es que oí muy repetidas veces en el programa de hoy eso de que a nadie le gusta ver sonrisa en cara ajena, y que cuando tú eres muy feliz te ganas enemigos y que la gente te mira feo, etcétera. Yo también quiero que veamos la otra cara de la moneda, la otra mitad del mundo que necesita ver caras felices, la otra mitad del mundo que necesita esa energía positiva que somos capaces de darle, esa otra parte que está deseosa de encontrar una fuente de energía, y tú con tu felicidad no eres otra cosa que eso, una gran fuente de energía. Un abrazo grande, gracias, Marco. Bueno, yo para cerrar, y antes de la foto loca, yo les quiero decir y dejarla a toda la audiencia de YouTube, porque este video lo podés ver en el 2016 cuando se hizo, o lo podés ver en el 2025, que da igual y los conceptos van a ser lo mismo. Yo estoy escribiendo ahora lo que aprendí cuando murió mi papá, así lo llamo, y lo voy a poner en el libro, y por otro lado voy a hacer un curso corto. Y uno de esas ideas es que me di cuenta que perdí mucho tiempo. Que perdés tiempo por boludeces, por pavadas, que te la pasás. En una Navidad, en vez de estar ahí con él compartiendo, me ponía a llorar en mi casa solo porque no tenía los resultados económicos que yo quería tener. O sea, ando en esa escala de valores, de ver qué es importante y qué no, te das cuenta que te estás equivocando. Lamentablemente lo aprendí de la peor forma, y yo no puedo cambiar eso, pero sí puedo cambiar cómo yo percibo y cómo decido aprender esta lección ahora, y sé que mi papá me la enseña desde el cielo. La enseñanza es: dejá de perder el tiempo por estupideces y valorá las cosas que tenés hoy. Y generalmente lo más importante son los afectos, son las personas que tenés cerca, es abrazar, es compartir, es sentarte a tomar un mate con tu mamá, con tu papá, lo que sea, y escuchar las cosas que dice, aunque te parezcan pavadas, pero son las personas que te trajeron al mundo. Entonces, yo aprendí eso, aprendí que muchas veces perdemos el tiempo con estupideces y la vida no pasa por ese lado, así que nada más, amigos. Gracias por estar ahí, gracias a todos los de Paradigma Radio, y bueno, la felicidad, aunque esté llorando ahora, la felicidad es saber que estás en este camino correcto y estamos sirviendo al mundo desde este café consciente. Así que bueno, vamos a hacer la fotito de cada día. ¿Okay? No, sin antes decir, Marcos, que justamente lo que estás haciendo ahora era el mejor ejemplo que quería darle al mundo. Yo creo que has sido hoy, en este programa, el mejor ejemplo y el mejor aprendizaje para todo el que va a ver este video. Podemos ser felices aunque no lo estemos, y tú eres prueba viva de eso. Y podemos dar felicidad y llevar energía al mundo, aunque no, a veces creamos que no la tenemos por lo que estamos viviendo. Eres un vivo ejemplo de eso, hermano. Te admiro, te aprecio. Y le doy gracias a Dios por este momento. Bendito sea Jesús. En teatro decimos: el show debe continuar. Claro que sí, claro que sí. Continuar. Y te amamos, estamos contigo. Gracias, chicos. Bueno, vamos con la foto loca, y acordate que tenés todas las descripciones abajo, tenés para contactar con cada uno de estos profesionales que son gloria al universo
por contactar con esta gente. Bueno, sabes lo que acabas de escuchar, lo que vale esto, lo que vale esto. En cualquier taller o seminario te van a cobrar mucho dinero por escuchar esto que te acabamos de regalar nosotros en este Café Consciente, que es de todos. A mí, yo, cuando dicen, porque Marcos Montivero lo hace, hago así como, ¡ah! Yo no hago nada. Esto es de todos, señoras y señores. Gracias, gracias por estar acá. Vamos con la foto loca, ¿sí? Gracias a vos. ¡Foto loca! La una, las dos, a las tres. Sí. ¡Esa! Me encantó la foto loca. Bueno, salió. Yo me quedo con lo de Alberto. Alberto, un genio, Alberto. Alberto lo conoce. Bye, Jesús. ¿Es Alberto o es Alberto? ¿Cuál de los dos? Alberto chiquito. Alberto, ¿vos sabés que se le dice a Pupo, se le dice al Pupo el que está acá abajo, el ombligo? Al ombligo. Ah, sabía. El ombligo del mundo. Sos el ombligo del mundo, sos el Pupo. Pura vida. Pura vida, la gente con carrita, pura vida. Pura vida. Nos vemos, chicos. Hola, amor. Salúdala. Hola, mi amor. Chau. Chau. Chau.